tortita enrollada de langostinos y aguacate. Comenzamos haciendo las tortillas, que no cuesta nada y son mucho más sanas que la mayoría de las que podéis encontrar por ahí. Calentamos el agua y la ponemos sobre la harina con una pizca de sal. Trabajamos primero con una cuchara hasta que la harina se despegue del bol, momento en el cual empezaremos a trabajar con las manitas bien limpias. Y ahora, que repose un poco tapada con un plato, 20 minutillos. Cuando se haya autoamasado, volvemos a amasar sobre la encimera. Cortaremos en porciones, haremos bolitas pequeñas y las tapamos con un bol para que reposen sin que se resequen durante otros 20 minutos. Después las estiramos muy finas con el rodillo y las doramos en una sartén con tapa a fuego medio-alto. Se le puede dar un toque final con el soplete para que se churrusquen y suflen. Mira, mira cómo se inflan. Para guardarlas las metemos en bolsas alimentarias y así conservarán su flexibilidad. Por otro lado, cortamos los vegetales. Cebolla morada, pepino, tomates cherry, pelamos los langostinos y reservamos. Pelamos y cortamos el aguacate en láminas poniendo un poquito de ralladura y zumo de limón para que no se oxide. Llega la hora de montar las tortillas. Las ponemos de dos en dos para que sean bien hermosas y grandes. Untamos las tortillas con queso cottage. Colocamos unos trocitos de aguacate, unas tiras de pepino, cebolla morada, tomates cherry, langostinos, cilantro y albahaca. Enrollamos bien, prensando, cerramos con un papel y, como en los mejores food trucks, ¡a comer!